Vamos a ver. Si quieres de Guadalajara, como tipo Canelo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Today I'm going around to a bunch of street vendors and I'm speaking Spanish with them and just kind of see what's up. There's this basket tacos place that I've really been wanting to try. Los tacos de canasta is what they're called, and they actually come from Mexico City. It's not actually quite a common thing to see around here. Most times you see tacos with a trompo, which is kind of that spit where they cut the meat off. It's really good, but today I want to try those tacos de canasta and then maybe get some fresh fruit afterwards and just kind of chat with the vendors and see what happens. But yeah, si te gusta el video, por favor, dale like y también suscríbete ya para que veas más videos chidos así como este. Y sin más preámbulo, vamos a darle. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Esta va a ser la primera vez que pruebo los tacos de canasta. Ah, muy bien. Los tacos de canasta son de la Ciudad de México, ¿no? Sí, nosotros los hacemos estilo Guadalajara, caballero. Ah, ok. Mi jefita es a Guadalajara y él hace estilo allá. Ah, ok, qué chido. Mira, tengo de papa, frijol y chicharrón. A ver, los puedo ver porque sé que son bien grasosos, ¿no? Sí, jefe, esto sí. A ver, ok. ¿Y por qué están rojos así? La verdad, jefe, creo que es el tipo de como el aceite que usa mi jefita. Yo nunca lo he visto cómo los cocina o cómo los prepara. ¿Para qué lo voy a mentir? Pero sí sé que son un poco grasosos. Ok, pues está bien. Entonces dijo, ¿cuánto quiere que lo ponga? Y le tengo la orden de 5 tacos a 10 o 6 tacos a 11. A ver, que costa $2. Nomás quiero 2 de papa, sí, y 1 de frijol. 1 de frijol, caral. Ajá. ¿Y cómo se los come? ¿Como de así? Le ponemos repollo, cebolla curtida, jefe, y salsita. Ok, pues. Bueno, si ahorita, ¿va a ser para aquí o para allá? Para aquí, por favor. ¿Para aquí, muy bien? Ajá. Es que estoy muy emocionado porque he hablado con los de, ¿cómo se llaman? Los chilangos, algo así. Sí. Y los taquitos de canasta. Ajá, así es. Buenos días, primo. Buenos días. De hecho, hace como 2 meses fui a Guadalajara por la primera vez. No, es una ciudad muy hermosa. Ah, sí, ¿no? Bien grande. Aquí tiene, jefe. Gracias. Aquí tengo esta salsa de tomate, esta pica muy poquito. Sale. Y esta sí una picosita, ¿eh? Sale, gracias. No aprovecho. Y ahí tengo manzanita, tengo Sprite y Pepsi. Ok, gracias. Sí, siempre. A mí también igual. Provecho. Hay tenedores. ¿Estos qué son? Oh, gracias. Pónganlo en el medio del taco, como taco. ¿Cómo qué? Pónganlo, para que sepa más bueno. Ok, pues gracias. ¿De dónde? ¿Son de México también? Sí. ¿De qué parte? Somos de Nayarit. Oh, Nayarit, el en la costa. Ajá. He pegado a Sinaloa y yo he pegado a Puerto Vallarta. Oh, está bien, pues. De hecho, hace como 2 meses cuando fui a Guadalajara, fui a Aguascalientes también, porque tengo amigos que son de allá, de Aguascalientes. Y conocí a un muchacho de Nayarit. Y yo sé que ahí hay un acento diferente, ¿no? Sí. Que como cuando hablo con personas siempre me dicen que hablo como si yo fuera de como Jalisco, algo así. No sé, y también porque soy güero y pues. Pero bueno. Sí. Pero agárrate un chilito para que se. No, pues ya, pues ahí en la jarra. Sí, okay. Sale. ¿Nomás ahí encima o cómo? Ahí para que la mordida, para que. Sale. Para que remanga bonito, primo. Sí, me parece que para que siente el cuerpo lo que recibe. Ok, pues gracias. Ni pica tanto, jefe. Ok, pues. No pica mucho. Bueno, siendo un gringo a veces sí, ¿eh? No pica mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Eres de Guadalajara, como tipo Canelo? Oh, sí, pues. Pues. No, todos me dicen eso. De hecho, yo le dije a él que todos me dicen. ¡Ey, jefe! ¿De qué lado? No, no sé por qué. De hecho, creo que es porque, no sé. Muchos me dicen. ¡Mande! No, es que, no sé, a mí me gustan los norteños y por eso me dicen, tal vez hablas así, como con un acento más así, pero no sé. Sí, así es. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, nuevo. Todo bien, me gustaron mucho. ¿Sí? Sí, me gustaron mucho. ¿Cómo? ¿Me das otro de papa, Simón, por favor? Jefe, Simón. Gracias. ¿Nomás uno más de papita? Sí. ¿No quieres probar el de chicharrón? No, no lo puedo comer, soy vegetariano, por eso. Okay. Por eso los quería probar. Ya está. Ajá. ¿Y el GoPro, jefe? Cuando voy a lugares nuevos, hago unos videos.
¿Tiene un YouTube channel o qué? Sí, sí, búscalo. Se llama Las Aventuras de Nate, o en inglés, Nate's Adventures. Ok, sí, Nate's Adventures. Ok, vaya, bro. ¿Ya vives aquí por Pomona o...? Vivo en Huascovina. Yo, jefe, nomás que acá mi jefita tiene permiso. Dijo de papa, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Cómo, jefe? Quítenle el carro. Gracias. ¿Quiere que le ponga repollo y suave? Sí, por favor. Sí. Oh, sí, pero mi no... Es que... Siempre veo este changarro porque pasa... Mi novia vive por allá. Ah, ok. Y siempre lo veo, pero siempre lo paso. No, sí, aquí ya tenemos como 2 años y medio que nos ponemos. Ah, sí. Pues bien, entonces aquí mi jefita, nada más que como entraron mis hermitas a la escuela, no le da tiempo de venir y pues vender. Ah, entonces vengo yo por ahí en las alas mañanas. Ah, está bien, pues. Gracias. Aquí está más cebollita. ¿Y su familia de dónde es? De... Somos de Guadalajara, jefe. Ah, oh, está bien. Guadalajara, Simón. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste? Guadalajara... yo creo hace unos 7, 4, hace unos 6 años. Oh, ya. 6 años, sí, mi papá es de Michoacán. Fui hace 3 años. Oh, está bien, pues. Pero a lo mejor en este mes voy para Guadalajara, si es mi licencia. Está bien, debes. Sí, sí, sí. Yo de hecho nomás fui por una noche, porque aterrizamos en Guadalajara y luego manejamos Aguascalientes. Aguascalientes. Para visitar la familia de mi amigo, que son cuates. Okay. Pero sí, pero nomás probamos unas tortas ahogadas y ya. No hace pinches tortas ahogadas de allá. Es otra cosa, jefe. Nunca saco una torta ahogada simple. Ajá, sí tengo ganas de volver a pasar. Más tiempo, pues. Es chistoso porque cada vez que me encuentro en México, hablando con un extraño que es mexicano, siempre les digo, sí, me encanta la comida mexicana, pero lo único malo es que no puedo comer la carne. Y me dicen, ¿cómo qué? ¿Y por qué no? How come you're vegetarian if you don't want me to ask you? No, está bien. Pues hace como 4, ya 5 años decidí, pues, a ver, porque había escuchado que pues es más sano, algo así. Decidí, pues... Cambiar, pues. Probar nomás. Sí, sí, sí. Y si le gustó, pues. Sí. Está bien. Es fácil y... Más barato también, ¿no? ¿Ah, sí? Porque la pinche carne sale bien cara. Ah, sí, así es, ¿no? No, pero está bien, jefe, que sí le gustaron los taquitos, jefe. Sí, no, me gustan mucho. La salsa y todo, y los jalapeños también. ¿Quieres que le ponga otro jalapeño? No, está bien, tengo esto. Está bien, pero... Buen provecho, carnal. Pero gracias. ¿Cómo te llamas? Cristian, yo, Nathaniel. Mucho gusto, Nathaniel. Igual, gracias de nuevo. Sí. Y todavía tengo que pagarte después. Sí, no se preocupe, vamos todo, carnal. Sale, gracias. Entonces eran... 4 tacos. 4 taquitos. Sí. Y una asada, ¿verdad, jefe? Sí. Serían 9.50, pero... Muy bien. Está mal. Está bien. Gracias. No de nada, jefe. Muy ricos, me alegro de que... ¿Sí le gustaron, jefe? Sí, mucho. No, qué bueno. Pensé que iban a ser más grasosos, pero no tanto. No, así no como tanto. Está haciendo acá mi amigo, usualmente de otros lugares me está diciendo que el del DF, yo nunca probo los del DF, pero que son más grasosos. Ah. Para cuando esté aquí nomás, no vendemos nomás los lunes, jefe. Ah, ok, gracias. Aquí estamos de martes a domingo, ¿eh? Bueno, gracias. Mucho gusto, gracias. Cuídate. Adiós, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, jefecito. ¿Qué pasó? ¿Qué le damos? Me da sandía, por favor. Ajá. Con... A ver, chamoy, tajín, también. ¿Chamoy y tajín? Sí. ¿Pura sandía? Sí, por favor. Okay. Esta es la primera vez que voy a este changarro. ¿Oh, sí? Sí. Decidí, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a... Hoy te voy a llevar algo bueno. Ajá, así es. Ah, qué ole. Así es, así es. ¿No quieres mango y otra cosa? ¿No quieres mango? No, puro sandía, me gusta mucho. ¿Pura sandía? Sí, gracias. ¿Quieres con limón, sal, tajín y chamoy? Sí, por favor. ¿Sí? Con todo. ¡Wow! Sí, así está bien. ¿Serías limón también? Sí, por favor. Gracias. ¿Cuánto le debo? $6. Perfecto, aquí tengo 10. Mira, ahí está. Gracias, muy amable. No, gracias a ti. Ahí están unas servilletas, tenedores. Gracias. Aquí están los 10. 6. Gracias, muy amable. ¿Cómo se llama usted? Jaime, mucho gusto. Yo, Nathaniel. Ok, mucho gusto. Gracias, Jaime. Y 10. Gracias, muy amable. Gracias. Cuídese. Igualmente. Que tenga buen día. Hola.